Efectivamente, nosotros continuamos con más información de los espectáculos Claro está, ya le anunciaba al inicio del programa que hoy pues voy a tener la posibilidad de platicar con Dana García, a quien le doy la bienvenida siempre con mucho cariño. Dana, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, feliz. Al contrario, qué bueno verte de nueva <laughs> feliz cuenta. ¿eh? De feliz de estar aquí, sí, feliz sobre todo por pues por todo lo que ha pasado con las el proyecto Amazonas. en el que estamos de las Amazonas, eh, por las oportunidades que he tenido de de, de platicar, por ejemplo, contigo mm. hoy y de, y bueno, de regresar, porque estaba como un poco dispersa viajando, haciendo muchas cosas por fuera. <laughs> como siempre, ¿no? Pues sí, gracias a Dios, mira. Ha sido vienen, una constante tuya. Vienen, vienen cosas bonitas de trabajo de mm. afuera. Igual que tú, porque mm, ya, ya te veo siempre por allá. Sí, ya sabes, visión. hay que estar donde está el trabajo. Y, y se agradece, ya para mí es una bendición trabajar Sin y regresar duda. a México y espero que venga otro proyecto bien lindo. Las Amazonas, lo, es un proyecto muy corto. Mm -hmm. O sea, nos quedamos así como con el... Ay, ya termina. Sí, así estaba corto. planteado desde un principio, ¿no? Sí, estaba uh -huh. planteado corto. Eh, hay una nueva imagen que viene del canal de Televisa, uh -huh. nuevo logo, nuevo todo. Entonces también nos decían que no se podía extender uh -huh. por por temas de programación. Y todos así como, ay, caray, <laughs> pero íbamos también. Ya terminaron izquierdo. de grabar, ¿no? Terminaron, ya terminamos de grabar, pero uh -huh. al aire todavía creo que va a estar el 7 o 8 de agosto. Uh -huh. Entonces eh, todavía va a estar un poco más eh, de tiempo en pantalla. Pero ahí ya sé, sí, con ese, ya sabes, ese, ese sabor así de, ese dolorcito de panza, porque te emocionas tanto, haces nueva familia, compartes con tantas personas, y de pronto, de un momento a otro, bueno, hay como que, Chacabra. siguiente capítulo. Así entonces. es la vida del actor, de la actriz, ¿no? Así es, de un, sí. de una, de un proyecto a otro, de... Sí. En fin, así es. Pero antes eran novelas de un año. Sí, bueno, los tiempos han cambiado. Exacto, todo ha cambiado así es. y el público lo agradece mucho. Siento una muy buena como, feedback uh -huh. de la gente. Uh -huh. la gente. Todo el mundo dice, ay, qué padre está, qué ágil está. Pues sí, porque ahora el la idea es que sean proyectos más cortos. cortos, más ágiles. Así es. Oye, enfrentaste muchas cosas en esta telenovela, cosas no nada más como actriz, sino personales. Tu fobia a los caballos, ¿no? Muy este, duro, qué sí. cosa no que ya la superaste cuando me ¿O bueno, la trabajaste preguntando bueno Dana, cómo estás yo decía mira entre que estoy tengo cansancio físico mental espiritual <laughs> emocional eh, porque sí porque para mí fue era muy duro cuando me llamaron al proyecto yo le tenía mucho miedo lo primero que le dije a Chava en la primera reunión fue oye Chava yo no sabes que yo no Monto caballo. No, no importa, no importa, no importa. Y no importa, es que el primer día de grabación. Arriba. Los directores me decían, bueno, arriba. Y yo. O sea, para mí era traumático. Entonces dije, no, o sea, voy a empezar a entrenarme. Yo me escapaba de las grabaciones. Uh -huh. No, no, sin permiso. <laughs> y me iba, me iba muy temprano a montar a caballo. Entonces me levantaba, me iba con Norca, que es mi ángel de la guarda, persona uh -huh. que me entrenó, era dueña de los caballos. Uh -huh. Y ella me empezó, mi primer acercamiento fue solamente pararme a dos metros, porque yo no me le acercaba más de tres metros a un caballo. Entonces ya empezar como a dos metros y yo le decía, no, déjame aquí, déjame aquí. Y ahí me quedaba mirando el caballo y le platicaba. Siguiente día me acercaba un metro más. Y así, hasta que lograron Además, esos animales son extremadamente sensibles, entonces cualquier miedo, cualquier asunto lo perciben de inmediato y yo voy a Y también dicen que adoptan un poco el carácter de quien lo monta. Entonces, eh... Gracias a Dios, Maja, que es mi yegua, y solamente yo montaba Maja porque era la yegua que ella ya noble. conocía y que uh -huh. ella me conocía. Entonces, Maja era muy tranquila conmigo. No tuviste, ni, no tuviste ninguna situación así complicada con un caballo. Pues tuve una... Es que Andrés Palacios, que es el, el, el galán de la novela, Andrés en una de estas dice, no, yo llevo mi caballo a la, la caballeriza, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, yo voy detrás y él uh. le... Caga le el caballo para que se fuera y claro, un caballo se pega al otro. Entonces el mío medio se desbocó. Sí. Y yo iba arriba al caballo y Chava iba mirando. O sea, el productor iba como sí. mirando así de. Dios. Que ¡Sobrevivirá! Llegue bien. <laughs> que llegue con bien. Y fue muy no hay bonito. nada peor que la experiencia de un caballo desbocado. la primera eh. vez que aprendo a frenar un caballo de verdad. Sí, no Corriendo. Sí. Él iba a su. A su no, y, iba y yo agarrada de, así que de, de todo. no eso, Mira, es muy lindo. Pero lo superaste. Yo amo los animales. Lo superaste. Lo su no, no me caí. Gracias <laughs> a Dios. <laughs> No me Pero tu fobia nada. la superaste. Eh, nunca se pierde del todo el respeto. Sí. Es un miedo respeto. Siempre sudo. Y sabes que algo muy particular es que se me escurren las lágrimas cada vez que estoy con maja. Pero se si me escurren las lágrimas es como una cosa de agradecimiento porque eh, siento que gracias a esta yegua y, y como hice yo empatía con ella, logré hacer todo lo que hice en esta novela y, uh -huh. y, y cabalgar y darle de comer y peinarla y bañarla y subir y brincar y además yo era yoqueta entonces uh -huh. o sea esto de estar en las carreras de caballos bueno era como demasiada adrenalina para mí mm, bueno, no bueno vaya son cosas dice dice dicen por ahí los que saben que a veces los peores miedos que tienes son a los que te tienes que enfrentar no para sí. seguir adelante es una especie como de, de asignaturas pendientes que tienes en tu vida no ahora entonces, me falta navegar contigo o sea como bucear con tiburones o cosas así que es, eso esa, a lo o sea, mejor el siguiente esa proyecto sabe un poquito más lejana, esa no creo que, que este año, pero pero sí y además hice hice mucha más conciencia, ¿sabes?, del mm. tema del matar todos los animales y justo donde estábamos grabando vimos un caballo muy maltratado, Uy. muy herido y también de cómo las leyes no protegen los animales, Así ¿no? Es. O sea, ver cómo todos decíamos, "Llevémonos este animal, uh -huh. tratemos de curarlo o, o, o o sea, algo porque el animal está muy mal. Es. Y nos decían: No, si tú te lo llevas, te llevan preso. Entonces, y yo complicado. creo que hay que hacer conciencia como y un y poco de los animales de cómo. Mucha cuidamos. gente está en eso. Eugenio Derbez ayer platicaba con nosotros ah, y sí, está claro, trabajando, claro está, que está que trabajando sí. fuerte para ese tema de la claro. legislación del derecho de los animales. Déjame ir al paso comercial <laughs> y regreso contigo para seguir platicando, Gracias, sí. acerca de tu trabajo en las Amazonas que ya terminaron de grabar y que está a punto de concluir también este proyecto a través de televisa. Así es que no se vayan. Regreso con esta belleza que es Dana García. No 69, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso. Tenemos más información de los espectáculos. Estoy platicando con esta talentosa actriz que es Dana García acerca del final, de ya de la recta final de la telenovela Las Amazonas. Eh, termina, si no me equivoco, el domingo 7 de agosto. El domingo 7 de agosto es la, es la, la gran final de. De las Amazonas, ya terminaron antes de grabar. Ya, ya, ya Estaba yo viendo un videito en tu cuenta de Twitter ahí con toda la producción. Ahí está, mira, ahí está el videito. De Ay, hecho, sí. celebrando en grande el término de las, de las Amazonas. <laughs> estuvo en donde sangrino. hubo de todo. ¿no? Sí, y en, y, en el, y en el en la fiesta de despedida, como que nos reunimos, comimos y luego se rifaron un montón de cosas. Estuvo estuvo muy, muy divertido. Y todos, pues muy emocionados, la verdad, hicimos muy buena banda, buena familia. Pese a todo eh, lo que se decía también, ¿no? Es nunca falta. Sí. Entre Gretel, tú, tú, Gretel, bueno, Gretel, ¿no? Yo, yo, yo me llevé bien con... Con, con Gretel. Con no, en realidad sabes que es, es, es muy importante respetar la individualidad de cada quien. Uh -huh. Yo respeto a cada quien como es y, y yo trato de llevarme bien con todos. Mi, 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 ahí sí que como que mi lema es ser feliz y dejar ser feliz. Punto punto. ¿No? Venimos al bueno, mundo. Bueno, pero siempre que... en todos los proyectos siempre se dicen cosas, siempre. Se... Es no es parte esa... como de. Es también, que las ¿no? personalidades de quien eh, son particulares, pero es así, o sea, si vinimos a este mundo y tenemos tan poquito tiempo a hacer lo que nos gusta. Uh -huh. Pues por lo menos trataste de pasárnosla bien. Así es. Y no, no, hubo, es ningún, no hubo ningún problema. Ni yo, con no ningún nada, problema. ¿no? yo con ella no tuve ningún problema. Eh, yo con ella no tuve ningún problema. Yo... ella contigo, por lo que leía, ¿no? Bueno, no, espero no, que les digo, yo, yo, yo no tuve ningún problema ahora. Eh, yo me llevo muy bien con toda la producción, que también es muy importante. Se dice Entonces, que eres demasiado exigente. Soy muy perfeccionista. Que eso es diferente. ¿no? Soy muy perfeccionista. Muy y, me, y soy muy dura conmigo misma. Uh -huh. Pero y, eso tiene que ver con... Y eso es, muy, y eso es algo que que, es, eh, que me hace estar como siempre un poco como alerta, ¿no? Como, bueno, y aquí, y ahora, o sea, y, y eso no es tan bonito, eso no es bueno. <laughs> pero eso es no algo, que me, por, lo, por lo que veo, es algo con lo que trabajas. Sí. Este, ya eres consciente de eso. ¿eh? Sí. Y me imagino que lo trabajas día a día, ¿no? Sí, soy muy perfeccionista, pero yo dejo que los demás fluyan. O sea, yo... Yo no, por ejemplo, yo no me meto en el trabajo, o sea, yo digo que cada actor haga lo que tenga que hacer y que yo no opino, yo no yo yo respeto mucho a quien con su creación o, o lo que tenga que hacer, pero lo que tiene que ver conmigo uh -huh. yo trato de ser como muy puntual uh -huh. y, y sé lo que a lo mejor propongo muchas cosas, te exiges. Y así me exijo uh -huh. mucho. Te comprometes pero, con los proyectos en los con cuales los demás. en los cuales participas, ¿no? Siempre mucho. tratas de ir un poquito más los, allá. Y con los años me he vuelto un poco más alivianada uh -huh. en ese sentido, no menos exigente conmigo. Y yo con es los años, ¿no? Me ¿no? Meto, así como que Dana, ah, pues padre cansa de repente el perfeccionismo. Mira, sabes que él no puedes controlar. Así es. Es el control, es algo que no es real, mira solo quién tiene el control. Así es. Entonces yo propongo cosas y si fluyen bien y si no, pues ya ah, me relajo y no. Pero soy muy propositiva. Oye, leí una frase que me llamó mucho la atención en tu Twitter que, que escribiste, me imagino, no sé si es tuya o la citaste, pero decía, cuando se ama, te sobra el cuerpo. Sí. ¿A qué te referías con eso? porque como que trasciende, ¿no? Y, y, es, y es a todo nivel también en televisión las escenas de amor que hacemos. Cuando ven una escena de amor, o sea, la gente dice ay qué tan lindos, pero no es solo por lo que ven, hay una energía, es como una algo que trasciende. Y en la vida real es así, o sea, siento que pasas de lo físico a otro plano, ¿no? Uh -huh. Un plano un poco más profundo, un plano uh -huh. un plano en donde va más allá de lo que vemos, ¿no? Lo uh -huh. sea, que tú dices es que quiero tanto 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 tal que, 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 que te brota uh -huh, ¿no? uh -huh. oye eh, um, terminas bueno ya terminaste qué vas a hacer ahorita este vas a descansar voy vas a, descansar. a tener tiempo de descansar o no <risa> <risa> te voy ríes a... como diciendo ay descansar ¿Sí, yo, vas a descansar yo voy a descansar un mes eh, regresas a Miami luego voy a ver a mi mamá un ratito uh -huh. mi mamá vive allá y luego pues tengo planes de, ya de regresar pero sí me urge un desconecte mm. eh, como te digo es un agotamiento a todo nivel entonces sí me urge pero tengo muchas ganas de venir a hacer teatro de hacer hay otros proyectos bonitos por ahí andando de, de hacer cine hacer serie mm -hmm. una serie en concreto entonces hay cosas como que quiero quiero seguir moviendo pero el desconectarte el llenarte como de otras cosas es súper mm -hmm. saludable y Colombia terminando. a Colombia no voy tanto a Colombia no voy mucho sobre todo desde que murió mi abuela. Uh -huh. Cuando murió mi abuela para nosotros fue muy duro y yo tomé un poco más de distancia por eso. Pero obviamente voy y de vez en cuando, veo a mis amigas, veo a mis amigos, este, eh, platico mucho con mis amigos de allá. Mi Pero familia ya está afuera la mayoría. Tú eres una figura importante en el, en el en el plano actoral en Colombia, ¿no? O sea, hay que recordar que tú ayudaste un poco con este proyecto que me imagino que fue un proyecto que marcó tu vida a cambiar la imagen el café con el aroma de mujer sí Luis. a, a sí. cambiar un poco la imagen que se tenía en aquel entonces de Colombia no por eso me llama la atención de por esto preguntaba y Colombia o sea eh, después de haber me, hecho tanto en Colombia me gustaría ir a grabar a Colombia y, y hace mucho no no grabo o sea, no, 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 no tengo una invitación formal a grabar Y también tiene que ver un poco con mis compromisos aquí Pero sí, o sea, Café con Roma de Mujer Fue un parteaguas hacer muchas cosas para Colombia o sea, uh -huh. Y también a nivel de, de televisión Creo que fue la primera telenovela que oficialmente se exportó Y que fue como una muestra internacional importante De lo que uh -huh. se estaba haciendo allá uh -huh. Y también yo era una niña yo estaba en la escuela, entonces era una niñita, llegaba así en uniforme a grabar y a transformarme en una mujer adulta, mayor, porque yo hacía un personaje mayor de mi edad, real. Uh -huh. y, eh, y fue una bonita experiencia y claro, después de eso vino otra cosa muy importante que hicimos que se llamó Pasión de Gavilanes, claro. y le fue muy bien en Colombia. Hicimos otra cosa que se llamó Bella Calamidades, que también le fue muy bien en Colombia. Y, y así hemos hecho proyectos. Yo espero que las Amazonas y Colombia tengan la oportunidad de verla, uh -huh. ¿no? que, que la transmitan. ¿Cuántas telenovelas llevas, Dana? Muchas, muchísimas muchísimas, pero a lo mejor del cuento es que siempre que hago una novela soy como, ay, la niña nueva. <laughs> un, de, un lanzamiento. Por eso te lo pregunto, o sea, por eso te lo pregunto, porque a lo mejor sí. mucha gente tiene la idea de que tú pues, recién comenzaste en el mundo de las televisión. He ¿Y cuántos años son? Es que he hecho más de, yo empecé a los cinco años, yo he hecho más de treinta y tantos proyectos para, para televisión, pero novelas, novelas, ponle tú que he hecho como 18, uh -huh. 17 más o menos okay. pero siempre que hago una novela es curioso porque siempre es como ¿Sí? y aparte a veces me entrevistan lo que te decía fuera sí, de sí, cámara sí, sí, sí. Y, y yo me entrevistan y es así de bueno ¿tú qué eres el gran lanzamiento de este proyecto? ¿cómo te <laughs> sientes? y yo así de <laughs> okay. pues me siento agradecida de tu comentario pero pues no pues no soy gran no, no, o sea realmente es una es una bonita oportunidad y así. O sea, siempre soy la niña nueva. Así es. <laughs> Divertido. Qué bueno, si lo ves de una manera Yo positiva, no está tan mal. ¿no? Mucho. Uh -huh. Y tiene que ver con que cada personaje no se parece al otro. Así es. Y eso como actriz de verdad que lo valoro. Porque la gente dice, ay, es la misma que hacía de la mariachi. Ay, ah, mírala. Ay, es la misma que hacía de la boxeadora, de la monita en un gancho uh -huh. al corazón. Ay, ¿cómo ves? ¡Ay, es la misma de café! ¡Ay, qué sorpresa! Entonces, como que también está, eso está padre. Así es. Como actriz es un halago. Es un halago como actriz. Les <laughs> agradezco mucho al público por todo. Espero verte pronto. Eh, Yo bueno, también, estoy que casi me sigas seguro. Invitando. Estoy casi seguro de que después de tu merecido descanso, después de ver a tu familia, de cargar la batería con tu familia, que es necesario en un trabajo sí. como el tuyo, seguramente vamos a estar platicando en este espacio acerca de tu próximo proyecto, ya sea en teatro, en, en televisión, en una telenovela o en una serie sí, o en una eh. peli porque hice una peli que van a lanzar pronto, que espero que la vea, que se llama la copa. Mm. Y que ¿Esa vengan, ya la hiciste? Ya la aquí vi, en hice, México? la hice aquí en México, ¿no? la terminé de grabar en diciembre del año pasado uh -huh. y la van a lanzar a finales de este año. Entonces, también está, está Rieta, Arrieta, está el, el güero franco, hace muchas personas. Es de los güeros. Es de los, no es de los ¿Es güeros, de los pero huevos? salen los huevos. Ah, mira, bueno, es que tienen sus... Salen su los huevos. Y, sí. y está está, está divertidísimo. Así que, muy bien. ¿Eso se lanza a finales de este año? Sí, a finales de este año. Así que, y que vengan más, que Dios quiera que ¿Y, ¿Y en teatro ya tienes una propuesta en firme o no? He tenido varias que he tenido que dejar pasar mm. por fechas. Okay. Eh, hay una serie que también voy a empezar, si Dios quiere, muy pronto. Eh, hay, hay ¿Una cosas, serie hay para Televisa? Eh, para Blim. Para, oh, sí, bueno, para su plataforma, sí. o sea, sí es Televisa al final. Pero hay muchas productoras externas a Televisa que están produciendo para Televisa. Sí, qué bueno, ¿no? qué sí, bueno, entonces, qué bueno, es una gran muchas, noticia. Se abren muchas, muchas puertas interesantes. Bueno, pues sí. esas son buenas <laughs> noticias, porque te veré pronto, entonces. No, yo, yo feliz de verte. Un placer ver, saludarte, muchas. felicidades por las Amazonas. Gracias, gracias. Y que te siga yendo muy bien, Dana. Y a todos por el apoyo, por el apoyo en esta gran producción, de verdad, gracias. Gracias a ti. Dana García, señoras y señores, nosotros continuamos con más información del espectáculo. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Con un beso, yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé.